Bienvenidos a un nuevo video en Universe. Hoy veremos un review de la plataforma DIGO México. Si te preguntas qué es DIGO, DIGO es un servicio de transmisión OTT que ofrece una completa programación online incluyendo canales en vivo, contenido en catálogo, transmisiones deportivas en exclusivas, paquetes premium, acceso a otras OTT como Max o Disney Plus y el mejor entretenimiento de DirecTV. Algo muy común que nos preguntaron es ¿cuántos dispositivos puedo usar simultáneamente con DIGO? La cantidad de dispositivos que puedes utilizar para ver DIGO al mismo tiempo depende del plan contratado. El plan full es posible reproducir contenido de hasta 4 dispositivos al mismo tiempo y el plan light es posible producir contenido en 2 dispositivos a la vez. Esto también se aplica al acceso a través del navegador web, mismo con el límite de reproducción. Puedes registrar hasta 10 dispositivos para acceder a tu cuenta DIGO, pero hay que tener en cuenta algo muy importante. Independientemente del plan, algunos programadores, o sea los canales, solo permiten que el contenido se ejecute en un máximo de 2 dispositivos. En cuanto a los planes que nos ofrece este servicio son los siguientes. Plan full anual, 3.590 pesos al año, pagás al precio de 10 y tenés 2 meses gratis. Plan full, 359 pesos al mes y plan básico, 258 pesos al mes. Y hay un nuevo plan, que es el plan básico más Paramount Plus, de 299 pesos al mes, incluye el acceso a esta plataforma de Paramount. Todos estos planes tienen un promocional de 7 días de prueba para que lo experimentes y veas qué tal. Además de estos planes, tenemos paquetes extra para complementar aún más nuestra experiencia de entretenimiento. Los extras que tenemos son Combo Plus, 269 pesos al mes y tenés acceso a Disney y Star Plus. Max, 179 pesos al mes sin promocional. Universal Plus, 7 días de prueba y luego 150 pesos al mes. Si no querés el Combo Plus y solamente querés Disney Plus, te saldrá 179 pesos al mes. Star Plus nos sale 219 pesos al mes sin promocional también. Y Paramount Plus nos da una experiencia de 3 meses gratis, luego 109 pesos al mes. Ahora bien, dando esta introducción al servicio con lo que tenés que saber antes de ver el review, vamos directo al uso, funcionalidades y paneo del servicio. Al iniciar la app nos aparecerá una pequeña animación y nos pedirá iniciar sesión. Si le damos, nos dará un código para vincular con nuestro móvil, PC o mediante QR. Paso siguiente, vamos a comenzar con los perfiles, ya que es lo primero que nos aparece a escoger. La plataforma nos permite un total de 5 perfiles, donde podremos editar las veces que queramos, por ejemplo, cambiarle el nombre o eliminar el perfil. En cuanto a la foto del perfil, no nos deja poner algún avatar, sino simplemente es la inicial del nombre del perfil. Ahora bien, una vez ingresado el perfil, seleccionado, nos mandará directamente al home. Aquí encontramos un apartado destacado de programación, generalmente son 5 o 6 programas. Si bajamos nos encontramos con una pestaña llamada catálogo, donde nos encontramos con los principales prestadores de contenido, mayormente en su paquete extra, y algunos básicos como películas, series, HBO, Discovery, A3 Media Player, Universal Plus, algunos títulos escasos del extinto Lionsgate Plus, OnDirecTV y Paramount Plus. Si entramos a alguno de ellos, como Lionsgate Plus, vemos que nos lleva a un apartado de dicho catálogo, donde tendremos un destacado de los títulos más importantes de este streaming, y si seguimos incursionando, encontramos una pestaña de películas. Tenemos el candado porque esta plataforma ya no existe, y no tenemos contratado este pack. Más abajo tenemos Lionsgate Plus en español, Emociones al Máximo, y otra como Historias de Otra Época. Vamos a ver cómo la descripción en algunos títulos que seleccionamos en la plataforma. Por ejemplo, vamos a elegir a Corazones de Hierros. Una vez que nos carga la info, observamos que encontramos la carátula del título en pantalla completa, el nombre de esta, la clasificación, año, duración y origen. En otro apartado nos da una pequeña descripción de este título y por último el botón para comenzar a ver. Si bajamos aún más, nos llevará a otro apartado llamado Detalles, donde nos muestra información del título y es básicamente lo mismo, pero un poco más centralizada. La información como género, duración, clasificación, descripción, entre otros datos. Ahora volviendo para atrás, entramos a otro complemento más completo. Por ejemplo, HBO. Para ver la experiencia completa como la anterior, tenemos un destacado, donde nos mostrará los títulos destacados de dicha plataforma. Un apartado de serie, donde encontraremos True Detective, La Casa del Dragón, La Edad Dorada, una sección de películas y otra de documentales. Ahora bien, volvamos al apartado Home.
Debajo de la pestaña catálogo encontramos otra como deportes para ti, que te muestra los programas en vivos que están siendo transmitidos en los canales deportivos que cuenta DGO, como Fox Sports, ESPN 4, Fox Sports 2, entre otros. Si seguimos navegando hacia abajo, nos encontramos con los canales más vistos en México. Aquí nos mezcla un chingo de canales que van desde Fox Sports, ESPN, Discovery, Universal TV, entre otros. Y nos muestra la programación en vivo que está transcurriendo. Hay también un apartado de películas en vivo, donde al igual que las anteriores nos muestra programas transcurridos en los respectivos canales de cine, como Cinecanal, Sony Movies, entre otros. También hay un apartado para los amantes del show y show en vivo, donde encontramos estos tipos de programas en los canales en vivo como TNT Series, AGN, Discovery Kids, TNT Novelas, History, entre otros. Para los amantes de la telerrealidad, también tiene un apartado donde nos muestra este género en algunos canales como TLC, Discovery Turbo, Animal Planet, entre otros. Por último, tenemos una sección para los pequeños donde nos muestra contenido en vivo en algunos canales infantiles como Cartoonito, Discovery Kids, Baby TV, entre otros. Hasta aquí termina la categoría de canales en vivo. Ahora comienza la sección On Demand. La primera pestaña a la que nos encontramos es Recomendados para ti, donde nos da algunos títulos como Bakugan, Angry Birds, Eda y Serkan, Teen Titan, Magnum, La Navidad de Luna, La Isla del Drama, entre otros. En la sección siguiente parece que son medio flojitos y aún contiene contenido de Navidad como Amor de Navidad, Deseos de Navidad, Navidad de Ensueños, Esta Navidad, entre otros. La mayoría proveniente de Lifetime. Para los fanáticos de la película tienen una sección recomendada para el perfil. En mi caso encontramos títulos como El Portal, Pasajeros, El Orfanato, Scooby, Cobra y mucho más. Para los amantes de la serie también tiene un apartado recomendados para cada perfil. En mi caso encontramos CSI Las Vegas, Batwheel, La Vida Secreta en Tu Mente y muchos títulos más que podemos disfrutar en On Demand. Si seguimos navegando encontramos otra pestaña llamada Engánchate desde el inicio. Si ves que tiene candado algunos títulos es porque este contenido no está disponible en nuestro plan, ya que requiere de un extra. Y encontramos El Extra, La Brea, entre otros. Otra sección de series para maratonear en nuestros tiempos libres. Aquí encontramos títulos como El Gran Hotel, La Casa del Mar, Mujeres Ambiciosas, entre otras. La sección imperdible, encontramos la entrevista a Lali, 30 años de Pablo Escobar, El Salvador de Bukele, entre otros títulos para México. Si no querés perderte de nuevos episodios, hay una pestaña para que siempre tengas nuevo contenido al alcance de tu mano. Hay una sección de contenido llamada Por Tiempo Limitado, que nos mostrará los títulos que están pronto a despedirse de la plataforma DGO, como Navidad en Santa Fe, El Consejero de Navidad, entre otros. Si hay sección para las que se van, también para las que se agregan recientemente. Encontramos contenido como El Vuelo Mortal, El Hombre Araña, Bala Mortal, Millennium, entre otras. El contenido de GO, acá encontramos solo contenido disponible de la plataforma, generalmente originales como Íntimos, programas de The New y contenido de terceros que compran para On DirecTV. En la sección recomendada por DGO encontramos títulos mezclados como Messi, Amigos con Derecho, Fargo, Diego Maradona, entre otros. Para los amantes de la música y conciertos, DGO también posee contenidos para este nicho, los mejores conciertos como Carlos Vives, Adele, On Stage, Tini y muchos más. Pero para aquellos que les gusta lo rápido y por género, DGO también tiene armados secciones donde encontramos miniseries, películas de comedia, series de drama, películas de drama, series biográficas, películas de terror, serie de crimen, documentales, películas biográficas y comedias románticas. Para ver cómo la sección de género entramos a uno, en este caso películas de terror. Una vez aquí adentro nos aparecerá todo el título de terror que tiene disponible DGO en México. Lo que tienen candado, como dije anteriormente, requieren de un extra.
Ahora veremos los canales en vivo. Podemos ver el review del canal si te unes a nuestra membresía, es muy barato, nos ayudas a seguir trayendo contenido para el canal. En esta sección, lo primero que encontramos es la carátula de películas, series y programas del canal que está transmitiendo. Del lado derecho tenemos su descripción, título, género y nombre del canal. En la parte del medio encontramos categorías que agrupan a los canales como todos, series y show, locales y noticias, películas, kit y deportes. Y por último nos encontramos con los canales. En esta sección solo nos muestra de a dos canales con la programación actual en vivo que está pasando y la futura, con su respectiva duración y el timeline del transcurso del programa. Ahora veremos la opción de búsqueda. Vamos a buscar algún título cualquiera para ver el ejemplo. Buscamos Batman, pero ponemos Bats. Nos aparecerá tanto contenido en vivo como en on demand, transmisión futuras, las que ya han pasado y si hay actuales en vivo. Por aquí ya es todo, así que nos iremos a la opción de catálogo. Por aquí ya es todo, así que nos iremos a la opción de catálogo. Tendremos un total de 5 o 6 destacados de diferentes títulos. En la selección catálogo tenemos series, películas, HBO, Discovery, A3 Media Internacional, Universal Plus, Lionsgate, OnDirecTV y Paramount Plus. Seguimos con una sección de películas para ti, con todas estas películas. Seguido de otra sección de series para ti, con un sinfín de series para poder maratonear. Acá tenemos nuevas secciones que no nos han aparecido en el home, como películas tendencia en México con varios títulos. Además de un apartado de serie tendencia en México donde encontramos contenido de diferentes ámbitos. Lo nuevo de Go, el contenido reciente que se ha agregado a la plataforma. Por error sale Gran Hermano, pero aquí en México no está disponible. El Paseo de la Fama, solo fotos de actores y actrices más destacados de Hollywood, en donde encontraremos sus películas de manera mucho más rápido. Como Vin Diesel, si presionamos nos mandará a su hub. Sin embargo, el contenido por cada actor es muy escueto. Elegimos otro a ver si tiene más contenido, como Brad Pitt. Sin embargo, el contenido no mejora, siguen siendo 2 o 3 películas por actor o actriz. En la sección recomendados para ti tenemos un sinfín de títulos disponibles, tanto para los más jóvenes como para los adultos. Para los amantes de la música, tienen los conciertos más importantes y con los artistas más importantes del mundo musical. Para los amantes de los clásicos, The Wow no los defrauda y trae un montón de contenido clásico para aquellos melancólicos de la TV. Si tus chicos piden entretenimiento, con DiGo están asegurados. La sección Aventura y Fantasía agrupan los títulos más importantes tanto como contenido infantil y juvenil. Si tu trama favorita es el crimen, no te preocupes. DiGo sabe cómo consentir con títulos como Club de Asesino, Balas Mortal, Suburra, entre otros. Si tu afán son las series de terror y suspenso, también contarán con una pestaña para encontrar todo este contenido de forma más simple y rápida. En las próximas pestañas encontramos más contenido clásico, por si no fuera poco el anterior o si te quedaste con gusto a poco. También hay contenido para los amantes del drama, con varios títulos para disfrutar. Si eres amante de las comedias, obviamente DiGo te complace con varios estrenos como Baywatch, Guerras de Papás, Apps, entre otros contenidos. Si te gusta el contenido bibliográfico, esta pestaña es para ti. Mucho contenido sobre personas destacadas del mundo. También tenemos series de fantasía y ciencia ficción como Barbie, Un Toque de Magia, Hello Kitty, Playa Monstruo y mucho más. La penúltima pestaña son documentales como La Doctora Sandra Lee, Gigantes de la Industria y mucho más. Y por último, películas de suspenso, como El Intruso, Extraño pero Cierto, Lucas y mucho más. Vamos a la sección deportiva. Lo primero que vemos será la carátula de la programación en vivo de los canales deportivos y una breve descripción y datos importantes de la transmisión y la cantidad total de canales deportivos dependiendo de su plan. Para el entretenimiento de los más pequeños tenemos la sección infantil. Aquí vemos 5 destacados y comenzamos con la pestaña La Primera. En vivo muestra la programación en vivo de los canales infantiles de DiGo. Hay una sección de Aprendiendo con Escuela Plus, contenido 100% original del canal de DirecTV y con una amplia programación para la enseñanza de los más pequeños. Hoy en día seguimos con un apartado de Navidad con algunos títulos. Seguimos con lo más visto que se ha visto por los niños, seguimos con contenido para amantes de los animalitos. Una sección llamada Kid Go. Otra llamada Amistad.
las que se han agregado recientemente en la plataforma, sección para los amantes de las aventuras, Junior Go nos mostrará la programación en vivo para los niños más pequeños, también hay contenido para los más chiquitos como Mini Beat, Power Rocket, Polly Pocket, entre otros, superhéroes y superheroínas para los más pequeños. No podía faltar la categoría de fantasía, donde tenemos títulos para los más pequeños, y si hay para los más pequeños, hay una categoría que es para toda la familia, donde podremos disfrutar en familia algunos títulos que nos ofrece el On Demand gratuito con la suscripción que tenemos. La penúltima fila son las series para los niños, donde encontramos Kung Fu Panda, Playa, Playa Monstruo, Drake y Josh, Playa Monstruo y muchos más. Película, que también en este caso es para disfrutar con los más pequeños. Y por último, un par de categorías que son Animalito, Aventura, Superhéroes y Fantasía. Si entramos a la categoría de Superhéroe, vemos que nos comienza a filtrar series para los más pequeños disfruten en el hogar. Ahora vemos el apartado de detalles sobre algunos programas, por ejemplo, Danny Phantom. Vemos que tenemos la clasificación, el año de esta serie, la cantidad de temporadas y su categoría. Más abajo la descripción de esta y el botón para ver. Si seguimos bajando tendremos dos opciones más. Una llamada episodio, donde podemos elegir la temporada y encontrar los respectivos episodios con su duración y descripción. En la solapa de detalles encontramos el título y la descripción, el género y la clasificación. Ahora vemos el reproductor. Y para esto tomaremos el ejemplo, el título a las tortugas ninjas. Esperamos a que cargue el contenido para continuar. Al iniciar y para esperar la carga, nos muestra un póster en pantalla completa. El tipo de programa, el título, clasificación, año, info, temporada y episodios. Y por último, el nombre del capítulo. Una vez iniciada la reproducción, antes que comience el episodio, nos saldrá la clasificación y vemos el reproductor. Aquí nos encontramos con tres botones en la parte superior. Uno indicando que comenzamos a ver desde el principio, reiniciando el programa. El otro botón es para poner el próximo capítulo. Y el último audio y subtítulo, donde podremos escoger entre inglés y español o subtítulos. Todo esto depende del programa en cuestión, por lo que podría variar estas opciones. Abajo nos muestra qué categoría es el programa en cuestión, el título, la clasificación, el año, temporada y episodio, y nombre del capítulo. Y la barra del timeline, donde podremos avanzar de 10 segundos o trasladarnos a algún minuto en específico. En cuanto al reproductor en vivo, es casi similar a otros, pero ahora podemos volver al comienzo del programa. Digo, solo deja retrasar una hora o desde el comienzo del programa al fin. No tiene 24 horas de grabación y si hacemos esto, se nos habilitará el botón volver al vivo. Y en los canales también podemos activar el CC. Esto ha sido todo por hoy. Si te gustó el video, déjanos tu like y suscríbete, que nos ayuda un montón. También recordá que podés unirte a nuestros miembros y tener videos exclusivos o adelantados. Nos vemos en próximos videos. Hasta la próxima. Y los consejeros electorales. Eso es politizarlos, eso es entregarlos.